Al sur del sur andaluz, en la provincia de Málaga, está mi pueblo. Un globo cristalino de agua dulce y fresca, que brota en la porosidad de la roca milenaria, originó su nacimiento. Se llama Coín y en tiempo de moros fue paraíso. Su feliz situación y bondad de clima, la fertilidad de su tierra con abundancia de frutos y floridos jardines, innumerables manantiales y la laboriosidad de su gente son las principales razones de su prosperidad, rica historia de siglos y esperanzador futuro. Desde tiempos remotos, el verde de sus campos se teñió de color naranja y el mágico fruto del citrus sería, ya para siempre, parte inseparable de su bello paisaje, destacando antiguas crónicas la importancia de Coín y su valle, al que llaman del azahar. La calidad de sus frutas y hortalizas ha sido motor de su progreso, y el trabajo y empeño de los agricultores coineños fue conformando un mercado de abasto que sustentó, desde tiempo inmemorial, la actividad económica local, llegando a ser el centro neurálgico del comercio en esta comarca agrícola. En la Plaza Baja se concentraba y por las calles de alrededor se extendían los puestos de mercancía. A la falda de la escalinata de la iglesia de San Juan se exponían vistosamente los cestos de naranja, peros, mandarinas, lechugas, cebollas, patatas, acelgas, pimientos, tomates, limones, coles, berenjenas, melones, sandías y todo cuanto en esta bendita tierra prometida daban sus campos. Allí se relacionaban agricultores, asentadores, mayoristas y, en general, quienes vendían y compraban los frutos y productos de la tierra. La importancia de la actividad del mercado en la vida coineña, lo pequeño que resultaba el recinto y los nuevos tiempos, demandaron un lugar más idóneo para ubicarlo, convirtiéndose en una necesidad sentida por todos la construcción de un mercado de abastos para mayoristas. Por fin, en la calurosa mañana del domingo 29 de agosto de 1954, se inauguró el nuevo mercado, recordándose por los mayores aquel día como memorable en la historia de esta ciudad. Y el acontecimiento echó todo el mundo a la calle. El nuevo mercado supuso una inmensa alegría colectiva, y a este valle de huertas, que es el campo de Coín, se le puso con ello una casa, una razón social, un lugar de encuentro diario. Una luz tan especial que presagiaba un espléndido futuro económico. Y así fue. El mercado de mayoristas nos dio un bienestar y desarrollo que todavía disfrutamos. Durante más de 3 décadas, desde ese mercado salían diariamente camiones cargados de naranjas para media España. Al venir a Coín era visita obligada, llegando al punto que se convirtió en una atracción de tal magnitud que las excursiones diarias de turistas que se realizaban, organizadas por agencias de viaje en pleno boom de la Costa del Sol, incluían la parada en el mercado y desayuno con churros en el mismo lugar. Fueron las huertas, el campo de Coín, las que a través del mercado de mayoristas y la actividad económica y comercial por él generadas, impulsaron en aquellos años el desarrollo de nuestro pueblo, y muchas familias comían y vivían de ella. Fue la naranja la fruta estrella de nuestros campos, la joya del mercado, el producto clave de la actividad mayorista de nuestro pueblo, el orgullo de la huerta, la naranja de Coín en sus 2 variedades, la dulce y la china, sin olvidar la mandarina castiza que aún perdura. La naranja llegó a tener denominación de origen e iban envueltas primorosamente por muchachas con blanco papel de seda, de tal manera que cuando en Valladolid, Madrid o Zamora, pongo por caso, compraban nuestras naranjas, estas iban una a una vestidas con ese fino papel e impreso su origen. Naranja extra, Coín, Málaga. Quizá sea por esto que el color de mi pueblo sea el naranja y sus aires lleven por los cielos perfume de azahar. Thank you.